TV, vive tu televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Coyuntura 2018, el panel de análisis político y en donde intentamos diseccionar un poco de lo que pasa en la realidad política aquí en Guerrero y en el país. Bienvenido, maestro Misraim Olea. Gracias, gracias por la invitación. Politólogo y bueno, con amplio conocimiento precisamente en lo que sucede, ¿no?, en los entramados de la política, ¿es así? Pues un poco, trato de estar enterado. Pero ahí vamos conociendo algunos temas y opinando muchas veces de ellos ahí en mis redes sociales. Pues tenemos que ahora sí que el tema obliga, porque ya es a nivel nacional. Usted se sabrá, y le voy a poner un poco en contexto, que bueno, la Secretaría de Salud en el Estado emitió una alerta sanitaria para Acapulco por la acumulación de puntos negros en Así distintas es. Zonas de la ciudad. Ahorita hacíamos un recorrido y ya no es solo la clásica zona conurbada, o sea, en la Progreso hay varios puntos negros, incluso muy cerca del mercado de la Progreso, en donde hoy pues el alcalde pues estuvo recorriendo echándose unos tacos. Y el punto es que desde la mañana el alcalde se puso a hacer recorridos en zonas que previamente había recorrido su equipo para limpiar ahí servicios públicos municipales. Y bueno, en una de esas escenas épicas que está ahí circulando en las redes, el alcalde habla de que es una faramaya de la Secretaría de Salud. Está el contenedor incluso en una toma rebosado de basura y dice que solo hay algunas bolsas, que esto no implica alerta. ¿Qué pasa ahí, Misraim, cuando un gobernante, igual y deberíamos tener aquí un psicólogo, ¿no?, para que nos diga cuando, o sea, un gobernante no ve la realidad, o sea, de lo que está pasando en la ciudad que le toca dirigir o administrar? Pasa como comentaban con Alejandro, el zar Alejandro, ¿no?, que por donde él pasaba, pues ponían actores y arreglaban todo el camino para que él viera que todo estaba bien. Entonces, cuando le preguntaban por Rusia, ¿cómo está Rusia?, pues Rusia está bien. Y por donde, ya que se iba, pues toda la gente muriéndose de hambre y todo este rollo, ¿no? Creo que ese es un error en el que pueden caer los gobernantes, es quienes detentan el poder, el hecho de perder la realidad, de decirle, sí señor, son las horas que usted diga, o sí, los cocodrilos vuelan. Y creo que debemos evitar, como ciudadanos, hacer un llamado a quienes nos gobiernan, ¿no?, a quienes elegimos, por quienes votamos, a que sean realistas, a que vivan la realidad. No, la realidad no se puede adaptar a lo que ellos piensan, ¿no? Ellos tienen que adaptar sus políticas a la realidad que vive. Acapulco está viviendo un problema muy importante con la basura. Ya tenemos varios meses con este problema y pues bueno, qué bueno que hoy ya pusieron manos a la obra, ¿no? Ya que el gobierno del estado está haciendo su parte y que el presidente municipal pues está trabajando en ello, pues qué bueno que ya se empieza a trabajar en este sentido, porque ya eran muchos meses, posiblemente algunos que viven en la parte céntrica de Acapulco, en la parte turística, no lo viven, pero quienes viven en el Renacimiento, en el Coloso, en la Colosio, tienen este problema, pues, sí, claro, muy canijo, ¿no? Y que es una constante, ¿eh? También estuvimos haciendo recorridos en Renacimiento, en algunos puntos de Zapata, y sí, es increíble el acumulamiento de basura, pero Misraim, esta negación del alcalde ante la triste realidad que vive Acapulco, no es solo de este momento, ha sido una constante los 3 años, siempre negando, siempre ironizando, siempre rechazando acusaciones, o sea, siempre ha estado todo bien. Y entonces, yo creo que no es tampoco algo que de último momento, ya en este último tramo, esté sucediendo, o sea, ha sido una constante estos 3 años. Yo creo que en algún punto, cuando uno evade la realidad, en algún punto la realidad te choca de frente y ya no hay manera de resolverlo. Cuando siempre que tú vas a una capacitación en materia política, siempre que vas a platicar, que te dan un curso,
siempre te dicen, usted no se asesore de los que siempre le digan, sí, señor presidente, está usted bien, señor presidente. Siempre te dicen, reúnete con gente que te dice la verdad. Te va a dar coraje, te va a molestar, pero que te digan la verdad. ¿Tú crees que fue lo que pasó aquí en Acapulco? Yo creo que le pasa a muchas personas, ¿eh? El hecho de que se reúnen, se rodean de gente que solamente le dicen que sí y que no disienten de lo que está diciendo el gobernante, ¿no? El gobernante no siempre tiene la razón y lo estamos viendo, ¿no? Oye, ¿y es una estrategia política también el rechazo, la negación constante? ¿Es parte de una estrategia? Puede ser que muchas veces te sirve más o te funciona más evadir la realidad que aceptar, ¿no?, los errores. Posiblemente si él aceptara que hubo algún problema, que hubo algún error, posiblemente pues tomas con humildad, pides apoyo con humildad y pues bueno, ya haces frente a lo que tienes, ¿no?, al problema que te haya surgido, según yo, de acuerdo. Oye, claro que hablo. Ajá. Siempre he comentado esto con algunos compañeros. Muchas veces uno habla sin tener conocimientos de causa. Siempre he dicho, el poder te da alcances, pero también el poder te da límites. Y solamente los conoces quienes detentan el poder. O sea, finalmente, posiblemente hubo algo ahí que él ya no pudo hacer para con este problema, pero pues solamente ellos lo saben, ¿no? Quienes detentan. Yo creo que cuanto algo que él no pudo hacer es alguna candidatura, alguna aspiración mal lograda por ahí, porque puede ser también que todo esto sea un acto de frustración, ¿no? Siempre por algo hay, que, pues siempre hay cada proceso electoral, siempre hay personas que se quedan frustradas, ¿no? Si su aspiración no se logra. En este momento vemos muchos damnificados del tsunami electoral del primero de julio. ¿Te cuentas, ¿no?, ahí entre ellos? Pues quisiera no hacerlo, pero okay. Pero hay que ver la realidad. Así la es. Realidad es esa. A muchas personas, a muchos candidatos, a muchos aspirantes, pues no les tocó en esta ocasión y son cosas que pasan, así es la democracia. Oye, es algo que le reclamaban mucho a los regidores del PRI el lunes en esta rueda de prensa, en donde le respondían Evodio, es... O sea, no haber hecho nada en 3 años. O sea, ¿qué pasó con los partidos de oposición del actual gobierno municipal? ¿Estaban muy enfrascados en todo lo que se venía con estas elecciones? O sea, muchos dicen, bueno, ¿por qué nunca hubo un juicio político o algo, ¿no? Desde el principio, o sea, ¿por qué esperar 3 años? Yo creo que los regidores del PRI, y porque lo sigo, ellos se metieron en su dinámica de hacer su trabajo de gestoría, ¿no? No puedes platicar con alguien que está fuera de la realidad. Entonces, si no puedes platicar con alguien que está fuera de la realidad, pues entonces trabajas en tu gestoría. Y yo creo que a eso se dedicaron y a eso hicieron. Y los hechos los demuestran. O sea, tú puedes platicar con cualquier regidor del PRI, ellos te van a decir qué hicieron. Hicieron su trabajo. Que la alianza con el Verde se rompió aquí mucho antes de... nivel nacional. No sabría decirte. de la fractura. Te puedo hablar bueno, porque de... hubo varios regidores del Partido Verde que en el primer año de gestión Evodio prácticamente brincaron al PRD o sin dejar el partido, lo apoyaron abiertamente. Pues sí, ¿no? Pero son cuestiones personales, no podemos partir de casos particulares para hablar de una generalidad. Entonces, sus razones deberían de tener, ¿no? ¿Será? Pero no podíamos hablar de que es la ruptura del partido. Yo creo que en Guerrero el Verde ha trabajado junto al PRI muy bien y creo que hasta la fecha no he visto la fractura que hay como en otros estados, ¿no? Como en Chiapas, como ha pasado a nivel nacional. Por ejemplo. Y en el... Bueno, entonces ahorita pues ya no se va a poder hacer nada por esta situación. Lo preocupante es aquí, se va en un mes... Entra un nuevo gobernante. Pues quienes entran tienen la esperanza de mucha gente en sus hombros, han hecho muchas promesas, han prometido tanto y resolver esto de la basura, vamos a ver cómo lo hacen, porque la gente que votó por ellos espera que realmente cambien. Si no cambia, tenemos un problema. Claro. Vamos a continuar con un problema. Si no saben gestionar esta crisis, pues vamos a continuar con la problemática, ¿no? De la basura y las que vayan surgiendo.
que siempre ha sido una problemática. Yo recuerdo desde la entrada del anterior sexenio, inicialmente, y el primer problema que se tuvo fue un problema de la basura. También, fíjate que también hay una parte que yo creo que como ciudadanos también tenemos que trabajar, el hecho de que si puedes aguantar uno o dos días más en lo que llega el carro de la basura o empiezas a separar, a reciclar, disminuiríamos en gran medida la Exacto. problemática. O sea, yo veo, tú vas a las calles, tú vas a las colonias, a la Costa Azul, ¿no? Y la gente saca su basura sin importar si pasa o no el camión, y no digamos en otras colonias. O sea, pero si tuviéramos una cultura del reciclaje, si supiéramos reciclar y cómo reciclar o para qué utilizar los desperdicios, posiblemente disminuiríamos, no posiblemente, disminuiríamos completamente el problema de la basura. También es una, creo que invertir en capacitación en este sentido, en hacer que la ciudadanía ayude al municipio, pues creo que eso también ayudaría bastante en resolver este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones que van del ciudadano hacia el municipio. Exacto, completamente de acuerdo contigo. Pues es momento de irnos ya a nuestro primer corte. Recuerda que estamos transmitiendo por el canal 76 de Easy y que nuestro teléfono en cabina es el 1-88-37-62 para que pues, nos llame, deje sus comentarios. Y también recuerde que estamos transmitiendo el vía Facebook de Sur TV y de Acapulco News también, para que también ahí nos deje sus comentarios y puntualmente los vamos a leer aquí, ponga usted lo que ponga. Vámonos ya entonces a nuestro primer corte. Hay que hablar de los congresos, estas conformaciones y bueno, todo lo que pasó ayer aquí también en el estado. Vamos al corte. Herrerito, la ropa, ayúdame a meterla. ¡Voy, pa! Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale, no sabía, ¿por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikungunya. Ja, ya me enseñaste otra vez algo nuevo. Nomás que deje de llover, me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado. Más de un millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos. Momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Yo no estaba interesado en participar políticamente en alguna contienda. Pues será un vicegobernador omnipotente. A los alcaldes les deben de dar un trato especial. Es decir, que sean los municipios y no que sea el vicegobernador. No, definitivamente. El vicegobernador tendrá que dar el visto bueno, eso vislumbro. Los jumiles saben a rayos. Cierto. ¿Es cierto que los panistas solamente tienen sexo con el fin de concebir? No. Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal, nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción de mango, jamaica, coco, mezcal, mamey, melón, café, aguacate y plátano. Delicias del campo a tu paladar. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién hace sentir parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Cosa de jóvenes ser agentes de cambio.
No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Gracias a la calidez de nuestra gente, al mejoramiento de la imagen urbana, nuevas inversiones y atractivos eventos, los destinos turísticos de Guerrero superaron las expectativas durante la temporada vacacional de verano. Gracias por tu preferencia. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más en... ¡Que viva la mañana! Sintonízanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook, porque todos queremos... ¡Que viva la mañana! Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Bien, ya estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Coyuntura 2018. Misraim, ayer tomaron protesta, si se puede decir, porque creo que todavía no entran en funciones. No. Pero ya se integraron las mesas directivas, sí. Tanto en el Congreso de la Unión como en... No, ya tomaron protesta. Ya tomaron protesta, cierto. Los diputados ya. Y como aquí también, en Guerrero, ¿no? Es que gritaron ahí que estaban... Es lo que te iba a decir, o sea, vamos primero al plan nacional... ¿Qué onda con lo que sucedió en el Congreso de la... Para empezar, esto que yo voy a llamarlo fraude, el hecho de que primero Morena tiene 191 diputados y luego le quitan al PES, le quitan al PT y tiene 247 diputados tratando de avasallar, quieren todo, van por todo. Van por todo sin importar la democracia. Bueno, aquí se hablaba mucho y hemos hablado en otros programas, precisamente con algunos amigos afines a Morena, y ellos hablan de que esta gran responsabilidad histórica no busca precisamente avasallar, ¿no? Pero pues lo disimulan muy bien. Sí. Y oye, y estos gritos, porque ayer, bueno, no, si usted dio seguimiento o no a las noticias... luego de esta toma de protesta, este conteo del 1 hasta el 43 por parte de los diputados electos de Morena y luego el grito de López Obrador, es ¿no? Es un honor estar con Obrador. Entonces, ya ahí... ¿Qué está pasando, no? O sea, se está pasando que no hay división de poderes, primero. ¿Quién es el contrapeso ahora del presidente? ¿El Congreso tiene que ser contrapeso del presidente? Bueno, esto, nunca ha sido así. O sea, no ha sido así. Pero bueno, perdón, estaba yo pensando en una fracción, ¿no? O sea, el partido del presidente en turno, o sea, normalmente tiene esta mayoría, ¿no? Pero sí, ya ha integrado todo el Congreso, pues ya es más complicado, ¿no? Es más complicado y más cuando tienes una mayoría tan importante que puede hacer casi cualquier cambio, ¿no? Finalmente... los diputados de Morena, el problema que yo veo aquí es que los diputados de Morena como institución es muy débil. ¿Qué va a pasar cuando López Obrador? Morena funciona en razón de López Obrador. ¿Qué va a pasar cuando López Obrador se vaya? ¿Qué va a hacer de Morena? ¿Qué van a pasar con los...? ¿Te acuerdas de este episodio en el que al parecer estuvo enfermo y tuvo que entrar su hijo? Sí, y Martí Batres, pero que... No lograron porque finalmente esas masas, ¿no? No han dejado
no han permitido, López Obrador no ha permitido que nadie más crezca dentro de Morena. Los únicos que han crecido dentro de Morena y sus imágenes, la imagen es las de sus hijos, los tres, y a los tres los presentan cada vez que puede. Pero, por ejemplo, liderazgos importantes como Martí Batres, como Ricardo Monreal, los van bajando, porque la imagen importante y la que quieren llevar es, y quien maneja el partido es López Obrador. ¿Qué va a pasar cuando López Obrador tome otra decisión o López Obrador no esté? ¿No? ¿Qué va a pasar con todos esos, con todas estas personas que no sé en algún representante de Monterrey cuál fue su expresión cuando pasó este lamentable caso de los compañeros de Ayotzinapa? No sé si ellos expresaron que ahora vienen y cuentan del 1 al 43 y pasan lista, ¿no? O sea, Epigmenio Ibarra hace bien su trabajo, sin duda. ¿Tú crees que va por ahí? O sea, ¿tú crees que Epigmenio Ibarra esté detrás de todos esos 200 haciendo una producción de esas que le gustan hacer? Posiblemente hago mal, pero es el video que se está moviendo el que él subió. Ah, bueno. Es bellísimo y hermoso escuchar. No, creo que tenemos ahí... Creo que como mexicanos tenemos que ser muy responsables y pedirle cuenta a nuestros representantes. ¿Tú conoces a tu diputado federal? Creo que sí, va a ser uno de Morena. Pero lo conoces, ¿sabes quién es? Sí, digo, sí, mi diputado, por sí. Entonces, ¿cómo no? Hay que exigir cuentas, ¿no? A los diputados, ahora sí, a ver qué están haciendo y qué van a hacer. O si van a hacer cosas solamente en favor del superdelegado o en favor de Guerrero. ¿Para quién van a trabajar? ¿Van a trabajar para Guerrero o para México? ¿Para México o para López Obrador? Oye, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de los delegados, no quiero dejar soltar el tema del Congreso de la Unión, porque en este caso lo que comentas de los diputados del PT y del PES, o sea, desplazarlos es una palabra muy suave para lo que les hicieron, ¿no? Porque prácticamente les quitaron las oficinas, las rifaron, todo. Los desmantelaron. Completamente. El PT ya es el segundo proceso en el que PT se tambalea. Entonces, la vez pasada lo salvó el PRI, ¿no? Uh-huh. Y ahora otra vez usan al PT y lo desmantelan, ¿no? Les hacen lo que quieren porque, pues, es lo que quiere nuestro presidente, ¿no? Oye, pero los dirigentes, pues yo creo que la sede va a valer, ¿no? Ellos ya lograron sus diputados, van a tener sus buenas prerrogativas y pues no importa si no tienen representación, ¿quién sabe? Porque, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Porque era una amplia representación la que tenían, ¿eh? No era cualquier cosa, no se les fue cualquier cosa. O sea, de haber pasado el caso del PT del tercero al quinto, pues ya te cambia la expectativa, ¿no? Claro, y en este reacomodo entonces queda Morena, queda PRI, PRD, no, PRD es, según... No, Morena, PAN, PRI. Ok, Morena, Morena PAN, PRI. PAN, PRI, ok. Y me parece que PT y PES. Ya, hoy y volviendo ya al tema un poco más local, y esto de los superdelegados, ¿por qué darle tanto peso a Pablo Amílcar en el Congreso aquí en Guerrero? Cuando se ha nombrado virrey, pues lo van a... Porque todavía no está autorizado, la Constitución no contempla la figura de delegado o representante del... Bueno, pues tienen el Congreso ahí... ¿Quién sabe? O sea, tan... Por eso tan, hay... Tan endeble está esta propuesta... Como todas las demás, esta es igual de endeble. ¿Esa no la peinó con Peña? O sea, esa... Pues no sé si haya peinado cosas con Peña. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública. No sé. No podría asegurarte. Yo sé porque no estás en presidencia. Claro. Pero podría ser, ¿no? Esos arreglos, esas largas caminatas por los pasillos de Los Pinos. Algo se... Yo pensaba que platicaban de los cuadros o del... El mármol. ¿Será? No sé, la verdad no podría asegurarlo. ¿Será? Ok. Pues sí, es que sí llama mucho la atención. O sea, se supone que Pablo Amílcar viene a ser el delegado federal, el representante de López Obrador en Guerrero para diciembre, enero. Pero en lo de mientras, va al frente con todo en el Congreso de Guerrero. Creo que son fieles a su espíritu avasallador.
y no quieren soltar las cuotas de poder que tienen. Es decir, dime una figura en Morena que tenga el mismo peso o mayor que Pablo Amílcar. Pues Félix Salgado Macedonio. Ok. Sí, tú lo ves así. Sí, ¿quién más? Yo no veo a nadie más de que le haga sombra a Pablo Amílcar. Okay. Es un señor que sí conoce Guerrero. Félix Salgado es una persona que ha recorrido Guerrero, que conoce Guerrero, que ha vivido en Guerrero y que puede hacerle contrapeso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea de este señor, de ir acumulando poder con la pretensión, porque pues quien está en política tiene aspiraciones, ¿no? El que respira, aspira. El que respira, aspira. Misraim 2018, pues con esta frase nos quedamos. Vámonos al corte porque ya llegó otro de nuestros panelistas, Cicerón Nájera, entonces pues tenemos que dejarle algo, ¿no? Para que defienda. Lo bueno es que llegó a la mitad del programa. Recuerden nuestro teléfono en cabina 1-88-3762. Llame, por favor, deje sus comentarios para leerlos aquí al aire. Y también le agradecemos a quienes están siguiendo la transmisión, este programa en vivo vía Facebook de Sur TV y también por el Facebook de Acapulco News. Entonces vamos al corte y regresamos porque todavía hay más que desenmarañar por acá. ¡Guerrerito, la ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy, pa! Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale, no sabía, ¿por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikungunya. Ja, ya me enseñaste otra vez algo nuevo. Nomás que deje de llover, me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado. Más de un millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos. Momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Si volviera a iniciar su periodo de gobierno ahora con la experiencia que ya tiene, ¿por dónde comenzaría? ¿Por dónde comenzaría? Por no equivocarme en designar algunos funcionarios o algunas personas que se incorporan al gobierno. Van a ser tiempos diferentes que van a obligar a hacer más política. Y yo creo que muchas cosas se tienen que ir afinando. El mismo caso de este gobernador federal, virrey, superdelegado, como le han llamado, tampoco nadie tiene una mayoría absoluta. Hay mayorías relativas. Y ahí se requieren todos. Para modificar una ley, nadie tiene el número de diputados para modificar una ley. Todos los inicios de gobierno siempre generan así como una, posibilidad de un gran rompimiento. Pero al final de cuentas todos nos necesitamos y nos vamos a necesitar. Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal, nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción de mango, jamaica, coco, mezcal, mamey, melón, café, aguacate y plátano. Delicias del campo a tu paladar. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién hace sentir parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Jóvenes, ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV.
¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Gracias a la calidez de nuestra gente, al mejoramiento de la imagen urbana, nuevas inversiones y atractivos eventos, los destinos turísticos de Guerrero superaron las expectativas durante la temporada vacacional de verano. Gracias por tu preferencia. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Nuevas sorpresas, más diversión y más entretenimiento. Espectáculos, moda, belleza, concursos y mucho más en... ¡Que viva la mañana! Sintonízanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook, porque todos queremos... ¡Que viva la mañana! Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Coyuntura 2018. Bienvenidos, Cicerón. Gracias. A este panel. Muchas gracias. Pues hablando precisamente de esta nueva fuerza legislativa, y digo, para darle entrada también, como lo cita la jornada hoy, ¿no? La fuerza legislativa más fuerte desde 1994, Morena. Pues es una gran oportunidad que se tiene ahorita para poder iniciar una serie de reformas y contrarreformas, ¿no? Porque sabemos muy bien, por ejemplo, el tema de la reforma educativa, que se tiene que replantear y que se tiene que elaborar un proyecto. De hecho, ya está la convocatoria de Esteban Moctezuma Barragán, enviada a todas las escuelas del país, a todo el magisterio. Ah, sí, okay. Sí, hay una convocatoria ya. Y la firma con las escuelas normales, con la Universidad Pedagógica. O sea, convoca a Esteban Moctezuma y las instituciones encargadas de la educación en México para los foros para poder elaborar ya un proyecto más definido sobre la reforma, el nuevo modelo educativo, el nuevo esquema educativo. ¿Es una nueva reforma, es una desreforma? Pues eso se va a ver en los foros, ¿no? ¿Qué es eso? Eso se va a ver en los foros porque, fíjate, Juan José, que yo creo que se tiene que preguntar a la gente, porque sí hemos visto, y lo digo como maestro de educación primaria, hemos visto que la reforma que hizo el gobierno de Peña Nieto pues es más laboral que educativa. ¿Por qué? Por ejemplo, yo como profesor de primaria también soy encargado de una dirección, no tengo clave de director, pero hago toda la chamba del director. Pero si yo aspiro a querer ser director, al momento de inscribirme al servicio profesional docente y hacer el examen en computadora, pierdo mi antigüedad. Firmo un documento, te hacen firmar un documento. Y digo, ¿qué tiene que ver el hecho aspiracional, legítimo, en el escalafón o en el nivel educativo a tu antigüedad? No, pues la pierdes y te la vas rifando en ese sentido. Entonces, esta mayoría que tiene en el Senado y en el Congreso de la Unión Morena, pues se tiene que aprovechar para hacer las grandes transformaciones que necesita el país. Ya, pues ojalá y sea, y deje ser eso, ¿no? Una, como tú dices, que el tema laboral y realmente se metan en el tema de contenido, ¿no? Sí, o sea, en lo sustancial. Y la gente tiene muy muy, muy altas expectativas en los legisladores, en los senadores, en las legislaturas locales, y no se diga en el gobierno federal. Entonces, el primer propósito sería no fallarle a la gente. Pero, por ejemplo, en el caso de los foros, ¿tú estás enterado si hay algún balance hasta este momento en el caso de los foros, del foro de seguridad? ¿Algún balance en qué sentido? ¿Qué han rescatado? ¿Qué hasta este momento, qué ha dicho la gente? ¿No hay algún balance? ¿A dónde voy? ¿A quiénes vamos a escuchar en los foros por la educación?
Yo me voy en el caso de Guerrero. Recientemente estuvo el foro para la pacificación, ¿no? Sí, claro. ¿A quiénes? Y con mucha indignación ahí de los que participaron. Evento como evento catártico que es, tenía que ser así. Ahora, ¿qué tanto vale Guerrero? Yo no he visto propuestas en favor de Guerrero del gobierno que va a entrar. ¿Qué tanto vale Guerrero que solamente vino Encinas? No vimos a otras personalidades, grandes personalidades que han ido a otros foros. En esta ocasión solamente vino Encinas. ¿Y a quiénes escuchamos? Sí, escuchamos a familias de desaparecidos, pero ¿cuáles son los resultados de estos foros hasta el momento que nosotros vayamos diciendo, sabes qué? No es una ocurrencia lo de la amnistía, que me parece a mí una ocurrencia y me parece imprudente lo que comentaba López Obrador en campaña y que fueron acomodándole ahí. ¿Qué es lo que va diciendo? ¿Sabes qué? Hemos hecho 4 foros en materia de seguridad. Y nos están dando esta ruta, ¿no? Vamos a poder construir, la gente dice que no a la amnistía, que sí a la justicia. ¿Cómo van a ser los foros en materia de educación? ¿A quiénes vamos a escuchar? Es decir, vamos a escuchar a maestros del CENTE, vamos a escuchar a la CETEG, ¿quién va a tener más peso? Bueno, tú sabes que en los foros son consultas y se realiza una plenaria, se realizan las memorias respectivas y lo importante es que lo que se expresa en los foros pues sea aplicable en una política pública, claro, que vaya a hacer la opinión, las conclusiones de los foros, las propuestas, sean aplicables en una política pública. Digo, no podemos ahorita hacer juicios a priori porque pues no comienza todavía este nuevo gobierno, ¿no? El gobierno será a partir del 1 de diciembre que todo esto se aplique. A mí me quedó muy claro, por ejemplo, el caso de turismo, que vino Torruco, Manuel Torruco. Sí, así es. Y en el caso de la Zagarpa, del que va a ser titular de la Zagarpa, no recuerdo su nombre, un ingeniero muy experimentado. Sí, también estuvo aquí. Delineó en un foro también cuál va a ser la política federal en materia de turismo y de agricultura. Por ejemplo, el de agricultura dice, a ver, no ser dependientes alimentariamente, buscar la independencia alimentaria. ¿Cómo? Así. Menos importación, más apoyo al productor. Entonces, y te lo digo porque lo vi personalmente, o sea, tuve la oportunidad de estar en las 2 exposiciones. Entonces, en el caso de los foros que se están realizando, en el caso de educación, se está haciendo muy abierto. No importa, no importa si eres del CENTE, si eres de la CETEC. Realmente la mayoría de los profesores no estamos afiliados a alguna estructura política sindical. A raíz de que, bueno, tú llegas cuando, en mi caso, hace 32 años que entré al servicio, llegabas y no te preguntaban, oye, eres, ni existía la coordinadora, obviamente, pero no te decían, existía el CCL, Comité Central de Lucha del Magisterio, con Otón Salazar, en ese tiempo, pero no te decían, oye, ¿quieres ser del CENTE? No, ya te metían al CENTE, como sí, claro, una estructura corporativa que existía, como a los trabajadores, todos a la CTM. Y los burócratas todos a la FECSE, ¿no? Pero yo creo que es muy temprano, yo respeto mucho tu opinión, no comparto el juicio que haces sobre las ocurrencias, no son ocurrencias, son ideas que se hacen y que hizo López Obrador y que las emitió, que se van a convertir en políticas públicas. Ten un poco de paciencia. A mí lo único que me frustra un poco es que, bueno, tantos exámenes, tantas convocatorias, tanto trabajo político para lograr una reforma educativa. Y que a la mera hora, digo, y además lo estás viendo, ¿no? Tanto material. Pero además apenas, casi ya se implementa en este ciclo escolar. O sea, cuando llegas a la escuela con tus hijos y te dicen, bueno, es que ahora va a haber esto y lo otro parte de la reforma. Y ya tú empiezas así como que a agarrarle la onda y va para atrás todo, ¿no? Entonces dices, ah, no puede ser, o sea. Sí, porque algo que es rescatable, Juan José, son los consejos técnicos, fíjate. O sea, el consejo técnico se realiza desde nivel preescolar, primaria y secundaria. En el consejo, el maestro, el director, es el líder académico y parte del consejo técnico, surgen las ideas, la problemática escolar. Pero sí siento también que falta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la Secretaría dice, bueno, en los planes y programas de estudio tenemos que darle prioridad al tiempo en el aula del niño y del maestro, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y te piden que llenes un documento, otro documento, que llenes un formato,
que hagas una reunión, que llenes esto, pues se te va el tiempo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí sí que creo que debería haber ajustes. Y yo, por ejemplo, digo, esta mayoría que tienen en el Congreso les da una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Claro. Y responsabilidad en el sentido de que lo que hagan en favor de México y en favor de la educación es aplaudido. Pero ver casos, por ejemplo, como actos violentos que hacían maestros de la CETEG, estos embozados que veíamos, ¿no? Quemando el Congreso, quemando las instituciones. Regresar a eso, yo creo que le ha costado mucho tiempo a Guerrero ir saliendo de la cuestión de las crisis políticas por las que pasó recientemente. De la ingobernabilidad, ¿no? Sí, y regresar a darle tanta fuerza a sindicatos que en el momento en que no cumplan sus intereses, o que si sus intereses se ven afectados, vuelvan a hacer este tipo de cosas, yo creo que ahí sí tendríamos... Tendríamos un problema, otra vez de ingobernabilidad y otra vez de culpar que no hay, de que los gobiernos locales no están haciendo su trabajo, ¿no? Cuando se ha ido trabajando poco a poco. Y por ejemplo, Guerrero, que es el caso que señalaban que Guerrero iba a ser una bomba de tiempo, ¿no? A la hora de hacer las evaluaciones, y fue el estado que mejor salió en las evaluaciones, que todos los maestros fueron a evaluarse, que no hubo ningún conflicto. Yo creo que habla, ¿no?, de también de la gobernabilidad, del trabajo que se ha hecho y de cómo los maestros tienen el interés de mejorar. Claro, están defendiendo su trabajo, están cuidando su trabajo, como todos lo hacemos, pero creo que, como dice Juan José, regresarte otra vez y empezar de cero otra vez me parece que no es lo más adecuado cuando ya estamos cambiando el esquema, la forma de trabajar. Me parece, sí, sumar, usted acaba de mencionarlo y me parece muy bueno el hecho de ir rescatando elementos, pero quizás no es tan necesario hacer foros y hacerlo más amplio y empezar a hablar y empezar a hacer un acto catártico que solamente a lo mejor es para mediatizar y para que los medios de comunicación al día siguiente digan un éxito el foro. No creo que sí debería de replantearse la forma en cómo comienzan a hacer políticas públicas, porque hacer una política pública a partir de una experiencia personal, pues sí está complicado, ¿no? Y sí. Yo creo que tenemos que volver al modelo educativo nacional. Yo soy muy partidario de los clásicos, de Justo Sierra, de José Vasconcelos, de Jaime Torres Bodet. Centralizar, ¿no? De más que centralizar, de darle fuerza, como lo hizo en su momento José Vasconcelos, a la escuela rural. A tratar de arraigar al maestro en su comunidad, porque eso es lo que también tenemos la problemática ahorita, ¿no? De que el maestro es de tierra caliente y lo mandan a la Costa Chica. Okay. Y ir viendo toda esa planeación, ir viendo todos esos pormenores que parecen sencillos, sí, pero no. Sí, sí, claro. El problema educativo, el asunto de la educación es más allá de ver los planes y programas de estudio, también hay que ver el contexto social. Ok, vámonos al corte, porque todavía falta hablar de lo que está pasando en el Congreso de Guerrero y ya se nos está acabando la hora. Recuerde, teléfono en cabina 1-88-3762 y déjenos sus comentarios en los Facebook de Sur TV y de Acapulco News. Aquí no los vamos a borrar como en el gobierno de Antonio Gaspar. Vamos al corte. ¡Guerrerito, la ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy, pa! Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale, no sabía, ¿por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikungunya. Ja, ya me enseñaste otra vez algo nuevo. Nomás que deje de llover, me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado. Más de un millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos, momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado.
si volviera a iniciar su periodo de gobierno ahora con la experiencia que ya tiene, ¿por dónde comenzaría? ¿Por dónde comenzaría? Por no equivocarme en designar algunos funcionarios o algunas personas que se incorporan al gobierno. Van a ser tiempos diferentes que van a obligar a hacer más política. Y yo creo que muchas cosas se tienen que ir afinando. El mismo caso de este gobernador federal, virrey, superdelegado, como le han llamado, tampoco nadie tiene una mayoría absoluta. Hay mayorías relativas y ahí se requieren todos. Para modificar una ley, nadie tiene el número de diputados para modificar una ley. Todos los inicios de gobierno siempre generan así como una, posibilidad de un gran rompimiento, pero al final de cuentas todos nos necesitamos y nos vamos a necesitar. Los productores del campo guerrerense hoy tienen una mayor proyección nacional e internacional. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el gobierno federal, nuestra entidad suriana se encuentra en los primeros lugares de producción de mango, jamaica, coco, mezcal, mamey, melón, café, aguacate y plátano. Delicias del campo a tu paladar. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Coamex tenemos una familia. ¿Quién hace qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Bien, ya estamos de vuelta para el cierre de Coyuntura 2018 y bueno... pues ayer ya muy, muy noche se integraron, ya por fin se integró la mesa directiva en el Congreso local. ¿Y las comisiones? Y sí, así es, ¿también? Pero... No, las comisiones todavía no. Todavía no. Pero ¿por qué tan noche? O sea, casi parecía que lo querían ser el oscurito. No, lo que pasa es que las negociaciones, hay jaloneos, hay... Querer avasallar. hay que detener. Los del PRI pues esperan la línea de Casa Guerrero para ver quién viene como... Yo creo que está clara la división de poderes. Entonces, el PRI es un partido institucional que sabe... La línea del gobernador en yo turno. Yo creo que la línea, los que estaban esperando la línea del gobernador eran los diputados de Morena, porque me sorprendió. ¿Qué pasó? Me sorprendió esa integración. Para nada, ¿eh? Bueno, pues Verónica Muñoz Parra como presidenta dice esto. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Pero es la mayoría. Es anual, ¿no? La mesa directiva, sí. Quien esté. Sí, pero el otro año creo que es el PRD y el otro año es el PAN. No, ¿dónde quedó Morena? Este año que inicia no es tan importante en la legislatura local. Es una legislatura. De va a ser importante la segunda. Pues, el para segundo Astudillo, y tercero. Para Astudillo este año. O sea, yo es creo importante. Que ahí parte de los acuerdos o el volado que se echaron en quién juega primero, en quién está primero, pues eso pasó. Yo creo que ganó la política, ¿no? Un reportero había filtrado un trascendido de que decían que una diputada de Morena iba a presidir la mesa directiva y Pablo Amílcar la junta de coordinación, ¿no? Pero te digo, esta idea de querer llevárselo todo en política no se puede hacer así, no es ganar-ganar, es ganar perdiendo un poco y perder ganando, es decir, ir equilibrando ahí los poderes, porque finalmente el Congreso es el contrapeso del gobierno del Estado, pero tampoco el Congreso puede avasallar, ninguno de los tres poderes puede avasallar al otro. Entonces, yo creo que es un equilibrio importante, ganó la razón, ganó la experiencia. Finalmente, quienes tienen más experiencia de una u otra manera son los diputados del PRI, ¿no? Y yo sí, comenté, pues no han dejado de ser legisladores, pues y eso está muy bien porque... 30 años en las legislaturas, pues que no va a tener experiencia. Está muy bien porque
hay que legislar, no se va a aprender al Congreso. Pero a lo mejor hoy sí los de Morena ya van a ir a aprender. Ya pero legislar para el progreso de Guerrero, y han legislado. Y hemos progresado. En el caso de, con todo respeto lo digo, de Guadalupe Gómez Maganda, se cansó. Hemos progresado. De ser legisladora. Cuando no era senadora, y era diputada federal, era diputada local. Y no vimos ninguna iniciativa de ley trascendente, relevante incluso para las mujeres. Entonces, pues yo creo que estamos en otro más momento. Que estar a lo mejor 10, 15 años en una legislatura, lo importante es lo que produces en esa legislatura. Yo creo que y te lo digo porque mi tema de tesis fue el sistema de comisiones para la maestría en ciencia política, el sistema de comisiones legislativas en 3 países, pero si nos vamos a la legislatura de Guerrero, que hay mucho material también de investigación de las tesis que se han hecho en el YEPA y MAGUAC, y te vas a dar cuenta de la productividad legislativa. ¿Va a avasallar Morena también en las comisiones aquí? Bueno, o sea, yo creo que se van a conformar numéricamente, obviamente. La conformación de las comisiones siempre en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido, en el Congreso de la Cámara de Representantes, en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, en España mismo, en Italia, el que tiene mayoría, pues obviamente los que tienen mayoría de legisladores, obviamente se integran a la mayoría de las comisiones y algunos presiden. Algunos presiden, pero te digo, se necesita de experiencia y la experiencia está ahí. Entonces la experiencia se aprovecha, claro. También. Sí, entonces, claro, digo, claro. Hablamos de avasallar y hablamos de tratar de, decía, hacía el comentario de Guadalupe Gómez Maganda, ¿no? No nos vamos lejos, aquí está Pablo Amílcar, ¿no? Diputado, presidente de la comisión y aparte superdelegado, o sea, lo que ha pero visto, es la primera vez que es diputado. ¿Y dónde está la experiencia? Es la primera vez. ¿Y dónde está la experiencia? Y en el caso de Verónica Muñoz, en el caso porque son personas experimentadas. Ya son como 5, 10 veces. ¿Cuántos años fue? Que han sido legisladores. ¿Cuántos años fue legislador John McCain? Y dime, en Estados Unidos, hablabas de los legisladores de sí, Estados Unidos. Sí, es decir, pero legisladores que han hecho historia y que han dejado resultados, te digo. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones que están ahí, ¿no? Es decir, académicas. Si es el caso de México, ese es un problema que tenemos, no sé si es malinchismo, si es el caso de México, no puedes tener legisladores experimentados porque es la mafia del poder. Pero si es otro, no, pues es que allá son unas personas demócratas. No, hombre, o sea, lo vimos ayer en la toma de protesta de los diputados gritándole a, es un honor estar con Obrador. Señores, son ustedes representantes. Al momento en que usted estudió seguramente esta parte de ser diputado, en el momento en que tú tomas protesta como diputado, no estás representando a un partido o un sector, estás representando a México y en el Congreso de la Unión. Es decir, estas personas no van a trabajar. O sea, ahora son mis diputados, la mayoría de los que están en federal, todos son de Morena, todos están representándome en el Congreso. Estas personas no tienen que hacer lo que dice López Obrador, tienen que hacer lo que necesita México. Y lo que demostraron ayer, ganó la euforia, ¿no? Les ganó la emoción. El corazón. El corazón. Exactamente, y si así va a ser los 3 años, pues entonces ya estamos viendo. No, yo creo que no podemos juzgar. Ya vamos a empezar a ver las luces todos, ¿no? Una legislatura que viene iniciando no la podemos juzgar, ni medir, ni evaluar por una porra, ¿no? No. Aquí, hay otros indicadores. Línea, por ejemplo, le decía usted hace rato que López Obrador no ha iniciado. No ha iniciado y todo el mundo critica. Es que no ha iniciado, ¿por qué lo critican? Porque él está delineando lo que va a ser parte de su gobierno. Él lo ha establecido, él va, todos los días aparece López Obrador. No quieren que critiquen a López Obrador y todos los días sale López Obrador a decir una barbaridad. Y luego salen los defensores sale de López Obrador. No, sale a decir una política, salen los defensores una de López proyección, Obrador, sale a... Una barbaridad. A informarse, a informar al pueblo, ¿no? A informar a la ciudadanía, porque... Pues es, quieranlo o no ustedes, es el presidente electo. Es el presidente electo. Y lo vas a seguir viendo durante 6 años, todos los días. Yo lo reconozco. Y a lo mejor más temprano. Yo lo reconozco porque soy un demócrata y lo eligió la gente. Lo eligió la gente y lo eligió la mayoría. Consulta en 3 años, dijo, ¿no? Entonces vamos a ver, igual no son 6. Pero aquí lo tiene que ver, Olea lo va a tener que ver todas las mañanas. El mediático, mediático como... A Peña Nieto igual, te lo tenías que ver. Peña Nieto lo veíamos de vez en cuando. Y ahorita se está despidiendo con unos spots que dan lástima. López Obrador, informando sobre los 43, sobre el caso de Ayotzinapa, cuando él le turbió toda la investigación.
las dependencias federales entregaron la investigación. Dos minutos para ir concluyendo. El 43. Dos minutos para ir concluyendo, si es que podemos concluir. Entonces, ¿cómo se viene el Congreso en Guerrero? ¿Cómo pinta esto? Pues el Congreso de Guerrero tiene un gran reto. Tiene un reto, la recomposición política cambió. La gente, la ciudadanía está esperando mucho también de sus diputados locales. Y tiene que haber una nueva forma de hacer política también en el Congreso. No nada más irse a sentar y a recibir la dieta y a ser inoperantes e improductivos como muchos de los legisladores que se han reelegido o han descansado y han regresado y han que se han vuelto improductivos. Sí, yo creo que es momento, coincido, de cambiar la forma de hacer la política. Es momento de representar a quienes no están representados en la Cámara y es momento de continuar las buenas acciones que está haciendo el gobierno del Estado. Seamos sinceros, el gobierno del Estado puede trabajar. Saltan a la vista. No me alcanzaría la hora del programa para decírtelas una por una. Hablas de otro estado, ¿verdad? No de Guerrero. Ya será en otro programa, ¿no? En otro programa me traigo mi lista así para irte diciendo. No está hablando de Guerrero. ¿No? Cada quien, ¿no? Dependiendo del cristal, pero pues bueno, vamos a ver. No, pues hace bien su chamba. Ojalá y al menos los cristales no del Congreso se mantengan intactos. La realidad salta a la vista. Bien, pues muchas gracias por seguir esta transmisión. Se acabó todo, nos vemos el próximo martes a las 7 de la con un cafecito de la noche. No, aquí igual y luego podemos hacer un diseño ahí virtual, pero bueno, ahorita vámonos ya al café ya que se acabó esto, porque ahorita siguen las noticias con Abel Salgado y es hoy, ¿verdad? Las 8:30 la entrevista con el gobernador hecho por el director de Sur TV, Jesús Lépez, no se la pierda también, está buenísima. Muchas gracias, Cicerón. Mi rey. Gracias, Juan José. Gracias a Sur TV. Bien, vámonos.